amor por tu bebé es un sentimiento único que expresas en todo momento. Batata Milk cuida y nutre su piel con alto contenido de extracto de avena y vitamina E. Emoliente, hipoalergénica, hidratante, aromas de fresa y manzanilla. Batata Milk, más que una caricia. Pídela en farmacias y supermercados. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Fides TV. Una tarde más en tu hogar, una tarde más con Médico en Casa. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar a la página del programa. Y también a aquellos niños que nos escribieron al Colegio Médico Departamental de La Paz. Estamos gracias al auspicio de Nosol. No lo olvides, Nosol de Laboratorios Márquez. ¿Qué tiene su producto estrella? Nosol. Nosol que viene en presentación de Visage, viene en loción, también viene en crema. Y no lo olvides, para la protección de tu bebé también tenemos Nosol pediátrico. En este tiempo que está cambiando, con calor, con lluvias, nosotros necesitamos que protejas tu piel. Y también para el cuidado íntimo de la mujer, Línea Márquez tiene este producto que se llama Intibón, que viene en esta presentación del jaboncillo y también en jaboncillo líquido. No lo olvides, Intibón para un aseo íntimo de la mujer. Tenemos también una campaña que tenemos que empezarla, Libat que viene en desodorante, viene también en crema, en loción, y justamente sirve para lo que es disminuir el aspecto de lo que es la transpiración. A veces tenemos a nuestros niños que se sienten mal porque hay una transpiración excesiva, por lo tanto Libat de Laboratorios Márquez te lo recomendamos. Ese es un consejo de Médico en Casa. También queremos agradecer a todo lo que es la Clínica del Dolor, que desde el día viernes se ha sumado con nosotros, la Clínica del Dolor del doctor Marco Narváez, quien ha creído en el programa y ha terminado recién el Congreso Internacional del Dolor, el segundo Congreso Internacional del Dolor. Agradecer también a Oncovida, gracias a la doctora Morillas, por estar con el programa. Si quieres ver prevención, detección, diagnóstico y tratamiento multidisciplinar del cáncer, no lo olvides asistir a Oncovida, que se encuentra en la avenida Buch, esquina Guatemala. Un saludo especial a CEMIT San Pedro, que se encuentra en la calle Boquerón, esquina Colombia, donde hay varias de las atenciones médicas que tú puedes prestar, ante todo, atenciones médicas. Ve de parte del programa y tendrás un descuento especial. Hoy día tenemos a la doctora Rosario Ruiz, como es de costumbre, los días lunes con ella compartiendo. Un gusto tenerte aquí, Charito, después de una semana de receso que has tenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, queridos televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar nuevamente de un tema médico bastante interesante. Para ello tenemos como invitado al doctor Abel Berríos Arando. Buenas tardes, doctor Berríos, y muchas gracias por aceptar la invitación. Doctora, muchas gracias por la invitación y honrado de poder compartir esta mesa. Bueno, en sus pantallas van a ver cuál es el currículum del doctor Abel Berríos. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha hecho posgrado en la especialidad de hematología y hemoterapia en la Caja Nacional de Salud, además de diplomados en educación superior y en medicina transfusional. Es miembro del Colegio Médico de Bolivia, por supuesto, además miembro titular de la Sociedad Boliviana de Hematología y Hemoterapia. Paz, presidente de la Sociedad Boliviana de Hematología de La Paz, miembro activo de la Anemia Working Group Latinoamericana. Actualmente es coordinador del Servicio de Hematología en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, ex jefe de servicio del mencionado, actualmente docente de pregrado y de posgrado en la especialidad de hematología clínica. Bienvenido, doctor, nuevamente. Pues hoy día, televidentes, vamos a hablar de lo que es las enfermedades prevalentes en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, el hospital que actualmente alberga el servicio o departamento de hematología y hemoterapia del Hospital Obrero número 1 de la Caja Nacional de Salud. Es respecto a eso que vamos a hablar hoy día, doctor. Quería que nos haga referencia de cuáles son las enfermedades prevalentes en este servicio en el Hospital Materno Infantil. Bueno, pues el servicio de hematología
clínica del Hospital Materno Infantil cuenta con, permítame presentar rápidamente, ¿no? Uh-huh. Cuenta con 5 salas de 20 de 4 camas, prácticamente tenemos 20 camas para exclusividad de los pacientes hematológicos. Uh-huh. Tenemos una farmacia satélite que está dedicado a la dotación de fármacos exclusivamente antineoplásicos. Y bueno, pues contamos con el consultorio externo en la planta baja, exclusivamente para pacientes hematológicos. Respecto a su pregunta, tenemos un registro básico de todos los pacientes de los últimos 5 años, una base de datos ya bien establecida, y tenemos en primer lugar a las anemias, con un 30% de incidencia. Anemias en primer lugar. Uh-huh. Segundo lugar, las eritrocitosis. La mayor parte de estas son eritrocitosis secundarias, con un 19%. Luego están los linfomas, cada vez más casos de linfomas. En este caso, los linfomas están superando a las leucemias. Tenemos los linfomas con una incidencia del 17%. Luego tenemos las leucemias. Leucemias están con un 13% de incidencia. Luego tenemos el mieloma múltiple, otra neoplasia que cada vez es más frecuente en nuestro medio. Luego están los trastornos de la coagulación. Tenemos la púrpura trombocitopénica inmunológica. Y por detrás todavía tenemos los síndromes mielodisplásicos. Entonces esa más o menos es la relación de enfermedades hematológicas que hemos diagnosticado en nuestro servicio. Lo que habrá que recalcar es que el Hospital Materno Infantil actualmente está albergando el servicio de hematología y hemoterapia. Este es un servicio donde se deriva a nivel nacional, ¿no es cierto? Es un centro de referencia a nivel nacional. La cantidad de camas con las que contamos, doctor, ¿abastece la cantidad de pacientes que tenemos con estas patologías? Bueno, como usted mismo mencionó, somos Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Hematológicas, prácticamente de toda la Seguridad Social. Tenemos pacientes de todo el interior del país. Y 20 camas, pues, yo diría que en este momento todavía cubrimos la demanda, pero hay momentos en los que es insuficiente. Entonces hay que pretender ampliar este servicio para poder dar la cobertura a la demanda nacional, ¿no? ¿Y qué hay con lo que es la consulta externa? ¿La cantidad de profesionales que existen abastece la cantidad de afluencia de pacientes al hospital en la consulta externa? Bueno, la consulta externa nosotros la realizamos en el hospital con seis periodos de 3 horas en el mismo hospital. Y ante la demanda, pues hemos creado 2 turnos más o 2 periodos de 3 horas en el centro de especialidades. En este momento el servicio está cubriendo 8 periodos de 3 turnos, lo que significa 32 periodos de 3 turnos al mes. Con un periodo de 15 consultas por periodo, pues prácticamente tenemos 500 consultas al mes. Y si hacemos esto, relacionamos esto al año, pues prácticamente atendemos 6.000 consultas al mes. La demanda todavía es insatisfecha porque tenemos, en este momento, por ejemplo, estamos citando todavía para diciembre. Entonces, demanda insatisfecha. Para esto sería interesante que podamos ampliar al turno de la tarde. En la mañana no podemos porque no hay espacio, los consultorios están llenos. En la tarde tenemos opción a utilizar los consultorios, hay espacio, pero no hay recursos humanos. Un poco ese es el problema. Pero bueno, son situaciones que las vamos a ir resolviendo de a poco. Bueno, el doctor Larrea quiere hacer una pregunta, pero antes quiero invitar a los televidentes, si es que tienen alguna pregunta, pues pueden llamarnos al 216-7788, el teléfono del canal. Lucho. Sí, efectivamente, estábamos hablando sobre lo que es la carencia de recursos humanos, profesor Berríos. Uno agarra y piensa que hematología sería como una quinta rueda del carro, pero vemos que hay enfermedades que realmente se están volviendo ya rutinarias dentro de lo que es la parte de hematología. En ese sentido, ¿usted cómo cree que la reestructuración debería apoyar al aspecto del servicio de hematología?
Bueno, en este momento el servicio está prácticamente en pleno, como les puedo decir, en plena fase de consolidación. Pues no se olvide que hematología era parte del servicio de medicina interna. Entonces, ante la gran demanda justamente de pacientes hematológicos y el paciente hematológico pues requiere una atención especializada prácticamente, es especial porque la mayor parte de estos pacientes son oncohematológicos, enfermedades malignas. Entonces, son 8 años ya prácticamente que hemos logrado que el servicio se separe de medicina interna, pueda tener las 20 camas que les digo exclusivamente para pacientes hematológicos. Antes compartíamos con otros servicios, hacíamos quimioterapias al lado de un paciente que estaba con otro problema de gastro, otro problema de neumología, pues algo totalmente inaceptable, ¿no? Felizmente ahora las autoridades han entendido esta situación y tenemos 20 camas exclusivamente para pacientes hematológicos. Nos falta varias cosas. Nos faltan salas de aislamiento, por ejemplo. No tenemos verdaderas salas de aislamiento que son necesarias para nuestro servicio. Podríamos mencionar otra debilidad de nuestro servicio es que no estamos haciendo estudios de inmunofenotipaje, estudios inmunohistoquímicos, estudios de citogenética que ya se necesitan. Pues la medicina contemporánea está exigiendo que se realicen estos estudios para poder hacer diagnósticos, pero mucho más certeros. Entonces, en este momento esa es una de nuestras deficiencias, las salas de aislamiento, y lo que usted me mencionó, esto de recursos humanos. Tenemos una licenciada en el turno de la mañana que se encarga de hacer las sesiones de quimioterapia. Tenemos un promedio de 5 quimioterapias día. Mire, eso significa 25 quimioterapias a la semana, 100 quimioterapias al mes, y son 1.200 quimioterapias en todo el año. Necesitamos una campana de flujo laminar que le va a dar la garantía de bioseguridad al personal de salud para que prepare estos quimioterápicos. Y bueno, necesitamos el recurso humano. Pues una sola licenciada que atiende a 20 pacientes y además hace quimioterapia. Hemos estado haciendo los reclamos, esperemos que en esta gestión se pueda concretar. No, sí, yo le decía eso, estamos viendo el aspecto de lo que es un cambio que se quiere hacer en la Seguridad Social, ante todo en la Caja Nacional de Salud. Creemos que lo que más importa siempre es el hecho de que nos quejamos de, como ha dicho el doctor Berríos, tiene pacientes programados hasta diciembre, imagínense, tiene que esperar unas dos meses como mínimo en el ámbito de que sea atendido. Yo creo que esto tenemos que tomar en cuenta, no solamente es el hecho de que se quiera sobresaturar los servicios, ¿no es cierto?, sino la calidad de cómo se atiende al paciente, y el paciente hematológico realmente necesita muchos cuidados. Luego del corte estaremos con mucho más sobre este tema, que nos encantaría hablar con el doctor Berríos, que es un eminente docente de la Facultad de Medicina. Luego del corte estaremos con más. El amor por tu bebé es un sentimiento único que expresas en todo momento. Batata Milk cuida y nutre su piel con alto contenido de extracto de avena y vitamina E. Emoliente, hipoalergénica, hidratante, aromas de fresa y manzanilla. Batata Milk, más que una caricia. Pídela en farmacias y supermercados. Si sabías que no era para ti. ¿Quieres música? Ya me dice que aún me ama, no aguanto más. Concursos y diversión. Perrito, ya está más fácil. ¿Quién no hace un perrito? Con sus marcas, listos, ¡vamos! Todo esto lo vas a encontrar en el espacio de las estrellas. Te esperamos todos los sábados a partir de las 3 de la tarde acá en Fides TV. Todos los sábados a las 7 de la noche llega el mejor entretenimiento de la televisión. Sábado Estelar. Roger Veneros te trae...